vamos a Brian Tigre Madrid. Su oponente, Gustavo Gómez. Esquina azul, con un peso de 170 libras de la academia.
Arena, Scorpion, Negro, MMA, presentamos a Brian Tigre Madrid. En la esquina roja, con un peso de 170 libras de la Academia Tigre MMA, presentamos a Gustavo Gómez. La patada a 3 rounds de 3 minutos. Presentada por el estudio de coreografía Lux. Vamos arriba, revisar.
Yeah.
Felicidades, ¿verdad, Brian? Y cuando veo de Brian, de ser emprendedor a ese Brian, un Brian muy diferente, un Brian más pausado, más inteligente, con una estrategia distinta completamente. Sí. Bueno, primero que todo, como siempre, le agradezco primero a Dios, porque Gaby, si bien no somos nada, realmente fue muy duro esa pelea porque es un gran oponente, Gustavo Gómez, excelente academia, realmente se lo pedí a Dios este Gaby, se lo dijo a mi sobrino Daniel, y realmente, sí se cumple lo de Goliat. Yo creí que, no creí que no en Goliat, pero gracias a Dios, a mis vecinas, a mi enseña, a mi compañero, me volvieron muy duro. Voy a ganar esa pelea. Hubo un tercer round muy diferente también, un tercer round en el que hubo más round and pound que los dos primeros. Sí. Bueno, la estrategia primero era el boxeo, striker, boxearlo, poco de boxeo, no jugaba uno, pero como se fue desarrollando la pelea, poco a poco se va cambiando la estrategia. Y realmente lo pensaba muy bien, empezó a boxearme más, y realmente tenía una oportunidad para tomar las partes y no las aproveché. En verdad, felicidades, ya antes se me vino para acá. Si quiero decir algo, el hecho de que Gustavo haya perdido no quiere decir que sea malo. En la hora todos siempre sí, todos nos vemos. No es cualquiera que pelea acá. Gracias. Gracias.